Los hinchas uruguayos hicieron la guardia desde la tarde del jueves en el aeropuerto de Montevideo. Allí esperaban el regreso de Brasil de Luis Suárez, suspendido durante el Mundial por haber mordido al defensa italiano Giorgio Chiellini en pleno partido. Sabíamos que él llegaba y bueno, veníamos a esperarlo. Hay que brindarle apoyo, lo necesita. Finalmente, el delantero llegó en la madrugada del viernes. Hasta el presidente José Mujica se acercó al aeropuerto para respaldar al jugador, pero tras informarse sobre el atraso del vuelo, se retiró. Los hinchas fueron abandonando el lugar, pero no la defensa de su ídolo, contra quien consideran la FIFA ha cometido una injusticia. Vinimos a darle un aguante a Luis Suárez por la infamia que cometió la FIFA con él, porque han habido cosas peores y no lo han juzgado de la manera que lo juzgaron a él. La FIFA suspendió a Suárez por 9 partidos oficiales y 4 meses de cualquier actividad vinculada al fútbol. Sin su máxima estrella, Uruguay volverá al ruedo el sábado cuando en Río de Janeiro enfrente a Colombia por octavos de final.